escaño, Teresa. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox Ceuta, en la noche electoral y una vez conocido el triunfo de su formación política, tuvo palabras de agradecimiento para todos los ceutíes para los que se compromete a trabajar la formación de Santiago Abascal. Me siento orgulloso de los ceutíes, de todos los ceutíes, de todos los ceutíes que han apoyado nuestra candidatura, a todos aquellos profesionales que han hecho que este día haya transcurrido sin incidentes. Es para nosotros una inmensa satisfacción el poder representar a esta ciudad en el Congreso de los Diputados. Bueno, creo que vamos a tener la mejor diputada por Ceuta, que va a trabajar, insisto, por todos los ceutíes, sin distinción de raza, de credo, de religión, de ningún tipo de consideración. Vamos a trabajar por todos los ceutíes, por Ceuta y por España. También la nueva diputada en el Congreso agradeció a su equipo de campaña el trabajo realizado, poniendo énfasis en el compromiso de cambio que Vox lleva a Ceuta y España. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer la confianza depositada en Vox Ceuta, en su presidente, en el Comité Ejecutivo Nacional, la confianza depositada en mí. Yo durante toda la campaña repetía que Ceuta iba a ser muestra del cambio, del crecimiento de Vox en toda España, y lo ha sido, no me he equivocado. Pero este trabajo se lo quiero dedicar a todo el equipo de Vox en Ceuta, que ha trabajado muy duro para sacar esta campaña adelante. Y bueno, y mi compromiso de trabajar por Ceuta y por España desde, bueno, empezamos a trabajar en campaña y no vamos a parar de trabajar en toda la legislatura. Teresa López atribuye su triunfo a que el mensaje de Vox no ha llegado distorsionado al electorado como en las pasadas elecciones, así como al trabajo parlamentario en el Congreso y en la Asamblea de Ceuta. El mensaje, evidentemente, en esta campaña hemos conseguido que no llegara tergiversado como en las anteriores campañas. Y aparte teníamos, como también dije en la campaña, el bagaje del trabajo realizado por los 24 diputados de Vox en la anterior legislatura y del trabajo de Vox en la Asamblea de Ceuta. La apuesta de Santiago Abascal y Javier Ortega en la campaña electoral en Ceuta ha influido en estos resultados, como también la labor parlamentaria de Vox, según la nueva diputada en el Congreso. Evidentemente el compromiso de Vox con Ceuta se ha demostrado con esas dos visitas, pero yo creo que ha sido sobre todo el trabajo realizado durante todos estos meses, tanto en el Congreso como en la Asamblea aquí en Ceuta.